Hem vingut fins al carrer Colom per tractar un tema que situï el periòdic Mediterrani, que diu el següent: els castellonencs sumen quasi 240 denúncies de trànsit al dia. Anem a preguntar a la gent de Castelló què els hi pareix aquesta xifra. Què penses al respecte de que els castellonencs sumem al dia 240 multes? Hi ha gent molt irresponsable al volant i deurien tindre un poc més en compte tant per la seguretat d'ells com per la dels demés. Jo crec que són massa. La gent se té que ficar més al cap, que tenen que estar més capacitats per fer més normes, o sigui, realitzar les normes que estan ficades. I crec que són moltes. El que volen és, tal com estan les coses, volen recaudar el que no han pogut recaudar en aquests dos anys. Això és el que penso jo. Pues quizás 240 multas al día sea un poquito exagerado, pero sí que es cierto que la gente en Castellón conduce bastante mal y, bueno, he visto mucha gente saltándose semáforos, tanto peatones como gente en moto o en coche. Y no sé, puede ser que sea desorbitado, pero los ciudadanos deberíamos cumplir un poquito más las normas de circulación. A ver si son infracciones que se cometen, porque son infracciones, yo lo veo correcto, porque a veces van por ahí que no miran ni los pasos. Yo el otro día fui a cruzar y si no echo hacia atrás, a mí ese día, no sé, la palmo, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Yo creo que también es muy exagerado esa cantidad de multa, había que analizar, porque puede ser que también pongan multas porque, no sé, por recaudar, que también hay de todo aquí. Entonces, eso había que analizarlo. No sé, yo creo que para la circulación, para los coches que n'hi han, no me parecen multas, porque vehículos de toda clase. Si parlem de patinets y de bicicletas, ahí ya no sé, pero si es de coche, de vehículo ya van, es diferente. ¿Y per así qué pensa usted? Yo de las bicicletas y de los patinets, es que no pase Morella y estoy farta. Pues para mí, para la población que tenemos, me parece una cantidad normal y corriente. Muy bien, ¿y por aquí usted? Lo mismo, me parece normal la cantidad de multas que pone. Hay muchos vehículos. Depende de lo que sean. Yo me imagino que las multas están para que la gente se conciencie de hacer las cosas bien hechas. Por esa parte me parece bien. A la mitad de las personas a las que me entrevisté ens han dit que els pareixen 240 multes algo normal, y a la otra mitad ens han dit que els pareix un exceso de multes al día.